si usted lo quiere. Yo me entro absolutamente sin cuidado, pero como te veo en la puerta... Lo que usted quiera. Este es el otro al que voy a tener que... ¿Qué va a tomar? Seguir sus indicaciones. ¡Pues la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo cambian los tiempos? No creía que me voy a echar a llorar. ¡Vamos! ¿Va usted a tomar copa, café, refresco? Diga, ¡refresco! No me mire tanto que se me va a derramar el jarabe. Es que yo me estoy muriendo. ¡Ay! ¡El refresco! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué que te hay? Pero, ¿esto es una taberna o un hospital? ¡Abusivos! Si no fuera porque tengo que ganarme la vida con estos vinillos y este trapicheo, porque estoy sola desde que se fue por mi culpa de todos vosotros, mi pobrecita María de mi alma. ¿Cómo es posible que yo aguantara esto? ¿Qué me dicen ustedes? Los voy a meter que plantar en lo ancho de la calle. Muy bien dicho. Has puesto taberna y podemos estar aquí dentro todo el tiempo que queramos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo que has escuchado? Pues si dices tú, más digo yo. Y puedes enterarte y todos los de mi pueblo que hace 4 meses que se fue mi marido. Y no cederé a nadie jamás. Porque una mujer casada debe estarse en su sitio como Dios manda. Y que no me asusto de nadie. ¿Lo oyes? Que yo tengo la sangre de mi abuelo. Que esté en gloria. Que fue desbrado de caballos. Y lo que se dice un hombre, decente fui y decente lo seré. Me comprometí con mi marido, pues hasta la muerte. Tengo tanto coraje que agarraría un toro de los cuernos, le dejé hincada a cerviz en la arena y después me comería sus sesos crudos con mis dientes míos, en la seguridad de no hartarme de morder. ¡Jesús! ¡Jesús!